Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Hoy pues andábamos trabajando y afortunadamente pudimos atender un parto de una borrega y pues se nos ocurrió hacer un video que por ahí les va a ser de mucha utilidad. ¿Qué vamos a hacer? El protocolo de manejo de los corderos al nacimiento. Primero les vamos a describir qué material vamos a necesitar y pues vamos a hacer la actividad directamente con el cordero recién nacido. Esperemos que les sea de mucha utilidad y pues vamos con la información. Aquí tenemos al corderito, es hijo de una borrega cruza Katadin. Solo fue un parto único, pero pues nos va a servir para ejemplificar. Acaba de nacer hace apenas una hora cuando estábamos trasquilando. Entonces, exactamente vamos a describir lo que necesitamos para darle un manejo adecuado a los corderos después de que nacen. Cabe mencionar que primero hay que dejar que se forme el vínculo madre-cría, no hay que interferir con el parto, y una vez que lo limpió, se puso de pie y comenzó a mamar, podemos realizar estas actividades. Bueno, el material que necesitamos pues es una báscula electrónica, o bueno, puede ser análoga, pero en este caso tenemos esta electrónica, que es especial para corderos. Les voy a hacer un comercialazo otra vez, espero que no se enojen, adquiéranla en todo para su borrego. Entonces la vamos a dejar en kilos, ahorita la vamos a apagar. Tenemos la báscula, desinfectante, necesitamos selenio, necesitamos una jeringa de insulina, otra jeringa que solo vamos a ocupar la aguja de esta jeringa, es de 5 mililitros, y el lastrador. Los que tienen un poco de experiencia pues ya se imaginarán qué vamos a hacer. Vamos a registrar el peso al nacimiento, que es una variable importante en los programas de selección. Vamos a desinfectar el cordón umbilical. Vamos a aplicar selenio para prevenir enfermedad del músculo blanco. Y vamos a colocar la liga lastradora para el corte de cola, que son las actividades que conforman el manejo de los corderos al nacimiento. Pues vamos a hacer la primera actividad. Vamos a prender nuestra báscula. Verificamos que esté en kilos. Listo, ahí está en la unidad kilos. Si no, tiene un pequeño botoncito que dice unit, unidades. Y lo podemos mover para la unidad que querramos. En este caso dejamos ahí en kilos. Tenemos el fajillo que lo hicimos con un cordelito. Se lo ponemos al borreguito. Hay que hacer esto rápido, ¿no? Para tratar de no estresarlo tanto. Y el corderito pesó 3.950 kilos. Es un peso un poco bajo para los corderos al nacimiento de partos únicos. Un peso óptimo para los corderos al nacimiento debería ser por lo menos 5 kilos. Un peso muy bueno que supere los 6 kilos. Ya lo pesamos, ahora vamos a proceder a hacer la desinfección del cordón umbilical. Vamos a destapar nuestro desinfectante. A muchos se acostumbran a cortarlo, pero mientras no arrastre y no se lo pisen otros borregos, pues no hay necesidad de cortarlo, ¿no? Simplemente vamos a taparlo desde la zona del ombligo con desinfectante. Muchas personas no están acostumbradas a hacer este manejo. Dicen que no se puede dar nada, pero le puede dar una onfalitis, que es una infección del ombligo, o puede entrar una bacteria que se aloja en las articulaciones y pues los hace que se hagan rodillones, como normalmente se les llama. Se les inflaman las rodillitas de adelante y ese es un problema. Entonces, cuando nosotros desinfectamos por la rodilla, pues vamos a evitar eso. También vamos a hacer el descole, ya tenemos un video, un tutorial sobre esto, así que no vamos a ahondar mucho en el tema.
Entonces vamos a colocarlo en el lugar correcto con nuestro elastano y vamos a realizarlo, ¿no? Finalmente, pues vamos a hacer la aplicación del selenio. Para esto vamos a ocupar una jeringa gruesa y una delgada, que es la de la insulina. Vamos a colocar la gruesa solamente para extraer el selenio de la botella. Como es una solución de tipo oleosa, de repente es difícil extraerlo. Vamos a extraer la dosis. Debe de calcular, es el médico veterinario. Entonces, quitamos la aguja gruesa. Ya quitamos la aguja gruesa, ponemos la aguja de la insulina. Ya tiene la dosificación de selenio. Y pues vamos a aplicársela al borreguito. El objetivo principal de la aplicación del selenio pues es prevenir la enfermedad del músculo blanco. Ya en otro video vamos a dar detalles sobre esta enfermedad. Aplicamos el selenio. Y regresamos rápidamente con su madre. Esas fueron las actividades de un protocolo de manejo de los corderos al nacimiento. Es importante que las realicen de manera regular, que no les falle ninguna. Y pues cada una tiene su importancia, ¿no? Ya esperemos que en videos posteriores podamos hablar más a fondo de la importancia de estas actividades. Esperemos que les sirvan de mucho. Sigan visitando nuestro canal. Recomiéndenos, contrátenos para hacer actividades si son gustosos. Nos gustaría más participación de ustedes en los videos. A veces no contestamos o no respondemos los comentarios porque andamos trabajando. Entonces, esperemos que sea de mucha ayuda. Recuerden visitar nuestras páginas, el Facebook, el canal de YouTube. Contactarnos por vía WhatsApp, contratar nuestros servicios de trasquila, de vacunación, de parasitación, nuestro servicio de asesoría en nutrición y alimentación. Visiten los links que les dejamos para comprar máquinas, accesorios, todo eso, pues les va a facilitar bastante las cosas. Y pues nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.